Uy. A ir viendo juntos el desarrollo de los lectores desde una biblioteca como un centro de recursos para el aprendizaje. Lo primero que quisiera comentarles a ustedes, hacer una breve historia, ya que la palabra en realidad biblioteca, es una palabra muy amada, en el sentido de que, bueno, encierra, todo lo que esta mañana pudimos vivir con el video, ¿no es cierto? Y el trabajo el video de Miguel Ángel, de José María, perdón. Todos tienen nombres compuestos acá. Y además de Jaume. Entonces, hablar de biblioteca es algo muy particular, pero cuando nosotros hicimos investigación de cuál es la biblioteca que necesitan hoy día los profesores y los alumnos, bueno, fuimos viendo de que el concepto de un buen centro de recursos para el aprendizaje les daba en el clavo a los profesores. Cuando iniciamos el proyecto en Chile hace cerca ya más de 14 años, cuando terminamos la primera jornada de trabajo, los profesores decían "¡Viva el CRA!", como algo así realmente que los iba a salvar, que los iba a ayudar. Entonces, a pesar de tener este nombre tan largo de Centro de Recursos para el Aprendizaje, la verdad es que este bautizo nuevo a las bibliotecas escolares es parte de la concepción nueva que ya no es un emporio, sino que es algo así como cuando uno va al supermercado y va eligiendo los libros que, en este caso, los comestibles que más le gusten, ¿no? De manera muy directa y libre, ¿ya? Y teniendo en cuenta el tema de lo que es una biblioteca escolar, quisiera que me acompañara a Gabriela Mistral. Yo sé que puedo ser majadera con Gabriela Mistral, nuestra premio Nobel, pero para nosotros fue la primera bibliotecaria en nuestro país, ¿ya? Y ella tiene un... Es muy bonito lo que dice de qué es lo que es una biblioteca. Ella se pregunta qué es una biblioteca. Hasta puede decirse que una biblioteca se parece, a pesar de su silencio, a un pequeño campo de guerrillas. Las ideas aquí luchan a su gusto. Nosotros, los lectores, solemos entrometernos en la brega sin sangre, pero lo común es que asistimos sin riesgo alguno al espectáculo gratuito y que enciende hasta los más tibios. Los más acuden a una biblioteca por encontrarse a gentes de su credo o su clan, pero venimos sin saberlo a leer a todos y a aprender así algo muy precioso, a escuchar. Al contrario, a oírlo con generosidad y hasta darle la razón a veces. Aquí se puede aprender la tolerancia hacia los pensamientos más contrastados con los nuestros. Gabriela, conocedora del magisterio y de los niños, le decía a sus niños cuando entraba a la sala de clase, mis pequeñas avecillas. Ah, siempre estaba relacionado con la naturaleza. Gabriela amaba la naturaleza. Bueno, y teniendo en cuenta, hago el símil porque creo que es muy importante tener presente a este profesor en la sala de clase. Si una biblioteca no está conectada, cableada,
con las salas de clases de la escuela, es una biblioteca que no sirve. Y cuando yo hablo de cables, estoy pensando en estas manos, ¿ah?, de los seres humanos que están trabajando por la lectura en la escuela. ¿Qué nos encontramos con esta ilustración? Con estos alumnos que están sentados, algo así como en una foto, ¿no? Veíamos hoy día en el video de qué manera se puede procurar en una biblioteca silencio, ¿ah?, que estén tranquilos, que estén interesados. Pero nosotros sabemos que estas grandes dificultades que tiene el enseñar hoy día es una nueva sociedad, son las nuevas habilidades que tenemos que integrar en el trabajo pedagógico. Y no nos encontramos con unos gatitos quietos, sino que nos encontramos con una ronda o con este jolgorio, decimos nosotros en nuestro país, que es muy difícil de trabajar. Entonces, en este marco, cuando nosotros vimos que la reforma educacional de nuestro país, felizmente nosotros hemos tenido solo una reforma educacional en los últimos 20 años, y esta reforma educacional puso en el centro de la reforma la idea de la biblioteca como un centro de recursos para el aprendizaje. O sea, nosotros, nuestro nacimiento es porque nosotros tenemos que responderle a las competencias, ¿no es cierto?, que están escritas en el currículum. Y lo que nosotros podemos facilitar es que esta escritura, ¿no es cierto?, lo que está impreso, lo de carne y hueso. ¿Ya? Vamos a ir recorriendo uno a uno los conceptos de qué significa tener una biblioteca hoy día como un centro de recursos para el aprendizaje. Esta es una ilustración, por cierto, se asemeja bastante al mundo que nosotros queremos desarrollar. Un mundo abierto, un mundo donde se pueda leer, conversar. En nuestro país decimos cuchichear, no sé si existe acá. ¿Sí? Cuchichear. Sí. Y bueno, ¿qué elementos tiene, qué conceptos tiene este CRA? Lo primero es el espacio. ¿Cómo es este espacio de un CRA hoy día? El espacio ya no es, ¿no es cierto? Y aquí hay una imagen de una ratoncita que quiere investigar, que quiere conocer el mundo, que quiere descubrir. Pero en la biblioteca antigua, estos mundos estaban cerrados, porque tenían llave los libros, estaban con rejas muchas veces, estaban en un depósito, y el alumno, imposible tener acceso a los libros. O sea, se derrumbó el muro de Berlín, pero los libros todavía estaban en otro espacio. Y qué es lo que nosotros queremos, ¿no es cierto? Que este espacio sea así de libre. A lo mejor me voy a las antípodas, ¿no es cierto? En este caso, mostrarles a ustedes una piscina donde todos los niños, ¿no es cierto?, que están ahí presentes, los adultos, los profesores, están encantados y felices. Porque cuando nosotros preguntamos a los alumnos qué es lo que querían los niños, siempre nos hablaban de un mundo más cercano a Fantasilandia o a Disney World, esto de divertirse, pasarlo bien, y que sea un lugar realmente acogedor para ellos. Jaume ya decía en su libro, bueno, la biblioteca tiene que ser el corazón de la escuela, y nosotros, este corazón, todos estos latidos tienen que interpretar directamente a estos alumnos y sus intereses y motivaciones.
Por tanto, esta libertad nosotros la vemos que es fundamental y ha sido algo que nos ha marcado en nuestras evaluaciones, que el alumno tenga acceso directo al libro. En las pruebas de enseñanza y de aprendizaje de nuestros alumnos, hace 6 años atrás, cuando ya quisimos ver nuestros primeros resultados, nuestros primeros sondeos, lo único que nos mostró mejores aprendizajes eran en espacios donde el libro estaba libre, libro libre, acceso directo. Y Gabriela Mistral tiene una frase muy bonita, que en realidad fue una conversación con el maestro Vasconcelos en México. Dice: saben muy bien que el libro se hizo para circular, ambular, trotar y perderse ganándose, como quería el maestro Vasconcelos, quien daba por bien aprovechados los libros que no vuelven a las bibliotecas madre. Hay un porcentaje que se debe perder y nosotros desde el inicio lo marcamos a nuestras autoridades políticas. Debe ser así. En el primer tiempo podemos llegar hasta un 3% de pérdida con un buen trabajo de concientización y de trabajo pedagógico. Vamos a rebajar, podremos llegar a un 1%, pero es parte de nuestro negocio el que se pierdan. No ha sido fácil. No ha sido fácil porque yo supongo que ustedes, al igual que nosotros, los directores, son los menos abiertos a profundizar este cambio. Porque los secretos sumarios, ¿no es cierto?, de los inventarios, en fin, toda esta jerga, ¿no?, legal que atemoriza y que produce mucho miedo, bueno, la hemos desterrado y hemos dado cauce a esta sintonía que nos parece mayúscula y subrayada. La libertad de elegir y de tener acceso a los libros. Cuando hablamos de colección, a lo mejor es consabido, pero creemos nosotros que una buena colección es una colección que integra distintos recursos de aprendizaje, medios impresos, audiovisuales, digitales e instrumentales. Por tanto, no están los libros en una bodega, en el fondo, sino que la colección está abierta y está algo así como cuando uno va a la panadería y comprar pan, porque nos encontramos con las posibilidades de que podemos alimentar, por ejemplo, aquí este pan que se llama Corona. Podemos pensar en que no sé si viene la conexión, pero ya vendrá, que es posible que la lectura entre por el oído, ¿no es cierto? Entonces, nuestros alumnos puedan tener en sus iPod libros que nosotros le hemos recomendado, tenemos ya un set de materiales que ellos puedan tener en sus aparatos electrónicos. También podemos pensar en... Esto aquí se abrió otro, perdón. Aquí la maravilla de lo que es la Wikipedia. Yo sé que hay muchos bibliotecarios que miran y hacen un respingo con respecto a la información que existe en la Wikipedia, porque no todo es realmente fiel y está fidelizado a lo que significaría una enciclopedia y su copyright. Pero vemos que es un camino muy interesante de que los alumnos
puedan acceder al conocimiento a través de fuentes de información como la Wikipedia. Hay otras posibilidades que esta colección nos puede ofrecer. Un set de disfraces, por ejemplo, pueden estar en el CRA. Todo lo que son instrumentos musicales, también. Todos los materiales de educación física dentro del CRA. Porque estos materiales que están dentro del CRA están agrupados, ¿no es cierto?, de una manera técnica, bibliotecológica, es decir, no están los libros gordos juntos, sino que está el conocimiento ordenado. Y este conocimiento ordenado está con una señalización, tal como uno ve en las grandes tiendas. Nosotros nos hemos preocupado de que estos CRA tengan una excelente señalización para que el alumno de manera autónoma llegue a buscar sus materiales y sus necesidades. Que no sé si estará presente María Dolores, ella me comentó esto y a mí me pareció muy, muy lindo la idea de que junto con este hábito, ¿no es cierto?, que tiene que ser todos los días, como el comer pan. Todos nuestros alumnos, ¿no es cierto?, comen su pan diario. Bueno, que esta colección le responda a ellos en cuanto a sus necesidades nutritivas. Yo remarco que en esta colección tenga incorporado el tema online. Si nosotros no nos ponemos online, vamos a quedar desfasados. Quisiera comentarles este tema de las TICs en nuestro país, que todos los políticos hace, yo diría, 8, 9 años, enloquecieron con la entrega de computadores. No estamos al nivel de ustedes, que entiendo que hasta la fecha ustedes tienen 2 computadores por alumno y la propuesta... estaría llegado a los alumnos, sino que el espacio donde van a llegar los nuevos computadores, la nueva remesa, va a ser a los centros de recursos para el aprendizaje. Para nosotros esto, que a lo mejor para ustedes no es ninguna gracia, nos costó muchos años de que se engarce, que da lo mismo, ¿no es cierto?, a un computador, un libro, si lo que importa es que esta diversidad de medios esté mediada por un equipo de trabajo, pero que esta mediación sea siempre con el norte del aprendizaje. Así es que esta batalla, que para nosotros es la primera en cuanto a nuestros pares, porque el gran jefe del área de la tecnología era el emperador hasta ese momento, ¿no es cierto?, de las nuevas propuestas de aprendizaje. Y con esto ya somos colegas, en nuestro país decimos yunta, somos compañeros, estamos en la misma ruta. ¿Tú también quieres desde la tecnología desarrollar mejores aprendizajes? Bueno, desde el CRA es el lugar privilegiado. Y junto con esto, no olvidar el mundo de las imágenes, de la televisión, que en nuestro país hay un programa que se llama Nova Sur, buenos programas educativos, y que bueno, el coordinador de la biblioteca tiene que estar muy atento para ir teniendo acceso a estas maravillas que uno puede ver en la televisión. Porque nosotros vemos que un profesor que tenga competencias tecnológicas perfectamente puede crear un movie maker, le llamamos nosotros, un corto de una película en la cual ese extracto de una idea
muy simple, nosotros la llevemos a la sala de clase de una manera atractiva. Me acuerdo, bueno, con nuestros coordinadores de las bibliotecas escolares tenemos ya mucha confianza. En la última jornada de trabajo, George Clooney, el actor, nosotros lo trajimos a nuestra jornada y George Clooney, así como Casildo, ¿ya? Sí, ¿por qué no? Sí, Casildo, pinteado, fue el que les dio la bienvenida a nuestros coordinadores. Claro, le cambiamos los subtítulos, ¿no es cierto? Y George Clooney decía que las bibliotecas como CRA eran, pero absolutamente importantes. Los coordinadores estaban encantadísimos. Bueno, ya le tendremos a los varones alguna estrella presente. Bueno, junto con la mención de tener un buen espacio, una colección, llegamos a un punto central, que es lo que nosotros llamamos el equipo de gestión. ¿Qué significa el equipo de gestión? En nuestro país, nosotros tenemos un coordinador pedagógico. Es un equipo que está liderado por un coordinador pedagógico que tiene 14 horas para el CRA. Junto, hay murmullo. Sí. Bueno, pero yo lo que les quiero comentar es que estas 14 horas del coordinador solo fueron parte de una lucha enorme con las autoridades para que entendieran. En el inicio nosotros comenzamos con 2 horas y resulta que con 2 horas nosotros no marcábamos en ninguna aguja cambio. Porque, ¿qué es lo que nos pasaba? Que teníamos las mejores bibliotecas maravillosamente bien dotadas, pero no estaban usadas. ¿Y cómo se usa una biblioteca? Se usa cuando existen mediadores. Y nosotros, cuando hablamos de un equipo de gestión de estas 14 horas de este coordinador pedagógico, es porque está también trabajando con un encargado del CRA que tiene 44 horas. ¿Ya? Además, tenemos horas de colaboración de los maestros. Es decir, si tenemos en un colegio 26 maestros, es probable que nosotros tengamos horas de colaboración de 6 maestros, por tanto tenemos 12 horas más. Pero estas 12 horas más tienen que ver con la concepción del trabajo pedagógico del CRA. Es imposible, ¿ya?, que un coordinador pedagógico puede hacer un buen trabajo si no tiene este encargado y si no tiene estas horas de colaboración y si no tiene las horas de colaboración también de los padres y apoderados que ayudan en tareas muy interesantes y que les permite involucrarse con el trabajo de la biblioteca. Ellos forran libros, nos ayudan enormemente a la ornamentación, en fin, y también alumnos monitores. Cuando yo escuchaba a algún coordinador que decía el tiempo que nos toma ingresar material a través de la BIES, nosotros tenemos chicos que son locos por la tecnología y que ellos nos hacen el trabajo. ¿Ya? Entonces lo que quiero expresarle a ustedes con el equipo de gestión es que es un equipo en la cual se va ampliando. Hay muchos profesores que están trabajando por el CRA. Y por tanto, a este profesor, como nosotros lo vemos en una imagen que esta está en blanco y negro, pero ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que nos da gusto y apreciamos? Es cuando un profesor salta en un pie, es decir,
puede estar leyendo? ¿Qué es lo que nos interesa? Porque un profesor que no lee, ya sabemos, no vamos a producir un cambio en los aprendizajes. ¿Y de qué manera nosotros le ayudamos? Bueno, con servicios de calidad. ¿Y cómo son estos servicios de calidad? Bueno, tenemos la gran posibilidad de nuestros oídos, de escuchar diariamente qué necesitan nuestros maestros. Nosotros vamos a la sala de profesores y vamos viendo sus planificaciones. Cuando nos dan pie, ¿no es cierto? Ahí uno tiene que ser muy mesurado y cuidadoso, ¿ah? Y uno se va ganando, ¿ah?, en esta conquista nuevos profesores para que nos muestren sus necesidades. Y por tanto, nosotros estamos también con otro sentido puesto en ello, mirando el trabajo. Nosotros vamos a las salas de clase, vamos viendo, porque una cosa es la planificación, ¿no es cierto?, que tiene el profesor. ¿Y cuál es nuestra preocupación? ¿Están trabajando con recursos de aprendizaje? Bueno, pero queremos, con vista ocular, a ver qué, cómo los están haciendo, cómo les podemos ayudar de una mejor forma. Entonces, siempre estamos mirando su trabajo y los profesores nos abren las puertas para conocer lo que hacen. Profesores y maestros comprometidos con la lectura. Esto es lo que necesitamos. Y para ello, sabemos que lo que los profesores más requieren, lo que necesitan con mayor fuerza, es tiempo, porque están con demasiado trabajo. Entonces, ¿cómo integran la lectura? Nosotros tenemos que ayudarles a ello con el tiempo que hemos abordado desde la gestión de la biblioteca en el campo pedagógico. Y ahora, por tanto, este trabajo tan firme que hemos ido desarrollando las habilidades lectoras de los docentes y del alumnado, es que nosotros nos sentimos que vamos en el camino, ¿no es cierto?, de hacer lecturas, nosotros llamamos inclusivas. Todos los sectores de aprendizaje, todos los medios. Y ahí es un campo de trabajo fuerte. Lecturas realmente que sean significativas para los lectores. Y cuando hablamos de significativa, es cuando el alumno goza lo que está leyendo. Todos nosotros tenemos un comportamiento frente a la comida, qué es lo que nos gusta más y menos. Y ahí está nuestra mirada, porque no solo podemos comer chocolate, ¿no? Estaríamos en una situación muy compleja. Y entonces nos preocupamos de este equilibrio, ¿eh?, ecológico del desarrollo de las habilidades lectoras, con una motivación que subrayo. Yo en la mañana lo comenté, pero lo vuelvo a mencionar como algo sustantivo en el aprendizaje. Sin motivación, nosotros no podremos abordar las pasiones temáticas que requieren tener los alumnos satisfechos, tampoco vamos a producir en nuestros alumnos realmente experiencias lectoras sustantivas. Nosotros sabemos que el desarrollo de las habilidades lectoras está aparejada con el desarrollo de las habilidades de información. Y cuando hablo de desarrollar las habilidades de información, este paso a paso, que me gustaría relatarles un pequeño extracto de una vivencia que tuvo el profesor Frank McCourt en su sala de clase. Dice: estoy impartiendo una asignatura en la que se exige realizar un trabajo de investigación. El alumno debe demostrar su capacidad para elegir un tema, realizar una investigación básica, tomar notas en fichas para que el tutor conozca las fuentes consultadas, incluir notas eruditas a pie de página y una bibliografía de fuentes principales y secundarias.
Llevo a mis alumnos a la biblioteca para que la bibliotecaria, agradable y entusiasta, les enseñe cómo se busca la información, cómo se emplean las herramientas básicas de la investigación. Ellos la escuchan y se miran unos a otros y susurran entre sí. Pero cuando les pregunta si tienen alguna duda, se quedan con la mirada fija, poniendo en una situación muy incómoda a la bibliotecaria, que tiene tantos deseos de ayudar. Intento explicarle los conceptos más sencillos de lo que es una investigación. En primer lugar, se elige un tema. ¿Qué es eso? Piensen en algo que les interese. Por ejemplo, en algún problema que los inquiete a ustedes o a la gente en general. Podrían abordar algún aspecto de su país, los derechos humanos, por ejemplo. Investigar un poco, mirar los pros y los contras. Reflexionar sobre ello, llegar a una conclusión. Perdone, señor profesor, ¿qué son los pros y los contras? Pro significa a favor, contra significa en contra. S.A. significa que no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Tengo que retroceder, abordar la cuestión desde otro ángulo. Este relato, que pensaría que muchos de ustedes han tenido la vivencia, nos da cuenta de la necesidad de estructurar y apoyar y monitorear los trabajos de investigación. Nosotros sabemos en la planificación pedagógica de los profesores cuántos trabajos de investigación tienen en el año, 4, 5, 2, y eso nos permite nosotros poder ayudarle en este campo. Cuando existe un centro de recursos para el aprendizaje es cuando existe un aprendizaje activo en los alumnos y profesores. Es decir, los alumnos están con las manos en la masa, están trabajando directamente construyendo su propio aprendizaje. Entonces, aquí no hay varitas mágicas, ¿no es cierto?, para producir un aprendizaje activo, sino solo tener profesores que están apoyando el concepto de desarrollo de habilidades lectoras y de información. Cuando es un centro de recursos para el aprendizaje es porque también existe una producción de recursos de aprendizaje. Es decir, los mismos profesores producen nuevos recursos y estos están al servicio de la colección. Un buen centro de recursos es porque está dinamizándose con nuevos recursos. Todo lo que corresponde a la participación de la comunidad es un punto focal. Hoy día se mencionaba en la mañana, sin estas redes de trabajo, las redes internas y las redes externas, no es posible considerar que existe un CRA. A lo mejor estamos en vías de un CRA, pero no es posible si nosotros no tenemos una participación real de redes de apoyo. Y en estas redes de apoyo es fundamental todo lo que es la participación a través de la web 2.0. Vemos que esto es clave. Y participar es difícil. Que los profesores escriban, que comenten, es algo que no es menor. Y por cierto, en estas redes de trabajo, si nosotros no tenemos a una familia lectora sustentable, llamamos nosotros, a estos padres, y si no son los padres, son los abuelos, los tíos, los padrinos, las madrinas, las que deben leerle a sus alumnos. Estamos muy conscientes de que en esta casa la televisión puede ser un
realmente algo que perjudica la lectura. Pero hay que posicionar desde los coordinadores pedagógicos, sus tutores, sus jefes de estudio y sus jefes de curso, para que la familia realmente en los hogares se lea todos los días. Y de esa manera nosotros consideramos que estamos acercando a los alumnos al conocimiento. Y la concepción, ¿no es cierto?, de tener un centro de recursos para el aprendizaje en la sintonía real de que una colección, un espacio, un equipo de trabajo, los servicios están focalizados a hacer un aprendizaje, a desarrollar un aprendizaje activo, a generar nuevos productos de aprendizaje, a integrar a la comunidad, permite realmente un trabajo que es una suma muy sencilla, tremendamente sencilla, pero nos da en el clavo de que lectura y una biblioteca como un centro de recursos para el aprendizaje da mejores aprendizajes. Antes de terminar, a mí me gustaría, porque yo creo que si uno no entrega de una u otra manera una lectura de alguna pieza imaginativa, alguna narración oral, yo por lo menos no me sentiría tranquila. Y creo que en esta oportunidad, ¿por qué tener que leerla yo si podría haber otro en la sala que pudiese hacerlo? Y bueno, yo esta mañana me encanté con el trabajo que hizo Jaume, y yo estoy segura que Jaume podría leerle a los concurrentes. Pero Jaume, sin obligación, o sea, yo creo que... Bueno, adelante. Os explico la historia de los irlandeses. Pasó antes de los aeropuertos, ¿eh? Cuando Irlanda estaba enganchada al continente, hace siglos. Había un pueblecito, una aldea, un villorrio, y en la última casa del pueblo, o la primera según por donde se entre, vivía un anciano, un viejo, de nombre, tenía nombre de restaurante irlandés, McDonald's. Le llamaremos Mac, para abreviar. Este hombre vivía en una casa preciosa, más o menos. Una casa preciosa, pero lo más bonito de la casa era el jardín. Frente a la casa había un jardín con flores de todos los colores imaginables. Azules, verdes, amarillas, todas las flores que te puedas imaginar. Y él estaba contento y satisfecho de aquel jardín, de aquella maravilla. Y las vecinas pasaban cada día. Viejo Mac, tu jardín es el mejor. Pues sí, lo cuido. Cada día riego las plantas. Cada día quito las hojas muertas. Cada día aparto los insectos que molestan. Cada día les canto canciones. Otra vecina. Mac, como tu jardín no hay ninguno. Pues sí, lo cuido mucho. Ya estoy al tanto de tenerlo bien. Pero un día pasó un trotamundos que venía del este. Se detuvo frente al jardín y le dijo, señor, este jardín es precioso. Pues sí, el mejor de toda la comarca. Tiene todas las flores. Todas no, que he visto una que le falta. Una que me falta, sí, más allá, en la tercera montaña, arriba de todo, hay una flor de color lila, con un tallo erguido y tres florecitas preciosas y diminutas en lo alto. Y el viejo Mac, McDonald, hizo algo increíble. Viejo como era, anciano ya, preparó una mochila, una cantimplora, y se fue a buscar una florecilla de color lila que decían que estaba en la tercera de las montañas. Empezó el viaje, como todos los viajes, largos, un pasito y otro, y uno y otro. Un día y dos, y una semana y dos, y tres meses, hasta que llegó
a la primera de las montañas. La subió, trip, trap, trip, trap, trip, trap, despacito, lentamente. Cuando llegó arriba, bebió un poco de agua y bajó, atropelladamente. Siguió andando, un pasito y otro, y llegó a la segunda de las montañas, mucho más alta que la primera. Pero él no se amedrentó. Trip, trap, trip, trap, trip, trap, trip, trap, llegó arriba, a lo más alto de la segunda montaña. Casi podía oler aquella flor de color lila que él quería para su jardín. Descendió y llegó a la tercera de las montañas. Altísima, falta metro, mira. Haré solo la cara norte. Es una cosa así. Bueno, una montaña que subía con un camino estrecho, con un sendero que zigzagueaba, y por un lado había un barranco y en el otro lado una pared altísima. Y él empezó a andar y a subir. Anciano como era, un día y dos. Andó las semanas, caminó por los meses, y cuando estaba ya más o menos por el 173, allí, después de meses de andar y andar y andar para conseguir atrapar, coger, tener, poseer esa flor de color lila, allí lo vio que bajaba por el camino, ocupando todo el espacio. Cha, 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 cha. No os asustéis. ¡Un tigre! Y el viejo McDonald's en el 173 pensó, ¿qué hago? Tanto que me ha costado llegar aquí, ¿qué hago? No puedo enfrentarme a él. Me comerá. Acabará conmigo. Así que muy a pesar suyo, dio media vuelta y empezó a bajar. Deprisa, ¿sabes? Que viene, que viene. Pero con tan mala fortuna, con tan mala pata, que por allí, por el camino, trip, trap, trip, trap, trip, trap, subía otro tigre. ¿Lo sabías? Es una historia muy conocida. Un tigre por arriba, otro por abajo, él en medio, la pared, la montaña, más arriba la flor de color lila. Y en esos últimos momentos de su vida, porque le quedaba poco ya, vio a unos 4 metros un árbol y pensó, si salto y consigo agarrarme, quizá, quién sabe qué. Miró y vio 600 metros más abajo una mancha de color marrón que daba vueltas, otro tigre. Ya nos hemos perdido. Ahora ya nos hemos perdido. Ayudarme, por favor. Un tigre. Tres. Saltó, se quedó agarrado en el árbol y allí, a salvo. Arriba 2 tigres, abajo 1. Y era allí, esperando, pensando en la flor. Y en ese preciso momento, no hay más tigres, ¿eh? En ese momento vio y le llegó un olorcillo de la rama más larga y más estrecha, un olorcillo fantástico y maravilloso. Allí pendía, colgaba una cereza roja, gruesa, lustrosa, con un olor que enamoraba. Y el viejo McDonald pensó, esta cereza va a ser para mí. Y allí, agarrado a la rama, crac, 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 se acercó, no contaba con su peso, y por allí, por donde se rompen las ramas, catacrac, se rompió. Tuvo tiempo de coger la cereza y mientras caía, antes de morir, ¿sabes qué hizo? ¿Lo sabes? Se comió la cereza, el viejo Mac, se comió la cereza antes de morir. Y claro, tú piensas, por tu vida pasan algunas cerezas, ¿qué has de hacer? Comértelas. Todas las que pasen por tu vida, cómetelas, porque luego ya sabes lo que puede venir. Cereza que veas, patapam. Es lo que hay que hacer. Quien dice cereza dice otra cosa.
No, espera. O sea, ahora necesitaríamos aquí a Casildo una música irlandesa para redondear el cuento. ¿No? Una música irlandesa. Película, un vídeo que dura 3 minutos. Va de bibliotecas escolares. 3 minutos. Para recibir las últimas instrucciones del maestro de creación. Los pajarracos se convirtieron en mansas palomas y abandonaron sus nidos de las montañas. Aunque fueras tú más repugnante, te estrecharía mis brazos. María recogió el reptil en sus manos y lo estrechó. Ya no es más una biblioteca a secas. Dejó de ser un lugar ajeno, repleto de títulos inalcanzables y desconocidos. Ya no solo se oye elogiar de las páginas de los libros, aquí también se escucha, se ve y se discute. Se trata de un nuevo espacio educativo, un centro, el Centro de Recursos para el Aprendizaje, o más fácil, CRA. El CRA contribuye al dinamismo del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el nuevo modelo, el profesor ya no es una fuente de información para transformarse en una especie de guía del conocimiento, encargado de ayudar a los alumnos a desarrollar con autonomía sus habilidades lectoras e investigativas. El CRA hace de cada clase una comunidad. Se hace comunidad involucrando a todas las personas que tienen que ver con el uso de este CRA, junto a los alumnos y a los profesores, a involucrar a toda la comunidad, a todos los directivos y sobre todo a la comunidad familia, que entiendan cuál es el rol que tienen dentro de la escuela. La principal motivación para acercar a los estudiantes al Salón CRA es mantener libros de su interés a su alcance,
hay anaqueles abiertos donde ellos pueden coger el libro que quieran. Me observan leer mucho a mí también y empezamos un diálogo muy motivador para ellos y para mí, y muy estimulante para los otros niños, y los invitan a acercarse a este lugar siempre. Existen desde 1995 y constituyen un programa de apoyo fundamental en la implementación de la reforma educacional chilena. Son las nuevas bibliotecas, un espacio para la educación interactiva, para generar un cambio profundo, en el que profesores y alumnos son un solo equipo, en el que revistas, libros, videos y páginas web, entre otros, constituyen verdaderos recursos para el aprendizaje. Sin palabras, no tengo que decir más, ¿no? Sí. Iba a decir alguna cuestión, alguna pregunta, pero no vamos a estropear el momento preguntando por el horario y esas cosas, ¿verdad que no? Bueno, pues yo creo que lo lógico es que terminemos aquí y le demos las gracias a Constanza y a Jaume. Y a Jaume. Por la performance, como se dice ahora, que nos han preparado. Nosotros le hemos puesto, la bautizamos como una gozada. ¿Por qué no en el CRA? Cabe, ¿no? Gracias.